Los Busters. No, pero esos son los Piuli Busters. Ahora no, ahora somos los estafadores Busters. Los Yuli estafadores somos ahora. Vale, va, llama al chino. ¿Dónde hay una cabina, tú? ¿Por aquí? Ahora de noche quedarán unas fotos guapas de noche ahí en la zona esa. Dile que tenemos que ir a la zona, ¿cómo se llama? Al lado del Vanilla, donde están los Yonkis, tío. ¿Al Vanilla, donde están los Yonkis? Sí, detrás del Vanilla, donde están todos los Yonkis. Pues le decimos que lo recogemos ahí en la puerta del Vanilla. No, con mi coche no, coño. ¿Cogemos otro? Yo no tengo ganzúa aquí, ¿eh? Cogemos uno del barrio. Cogemos uno del barrio, tú. Le hablo con mi voz. ¡Auchi, güey! ¡Andele! ¿Cómo está, compadre? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Acá estamos un poquito bien, hombre. Oye, güey, mira, acá su número, me lo pasó un güey. Claro, me dijo acá que usted estaba prestándose para ir, porque nosotros necesitamos hacer una fotiacus. Sí, claro, güey, necesitamos eso, necesitamos una persona, acá, un poco cheno, acá, tú sabes, mi hermano, oye, güey, tú sabes, ¿cómo le dicen acá? Esa bacanería, tú sabes. Un chino para hacer fotos, modelo chino, ¿se ha vestido ya o no? Se tiene que... Claro, usted... Cambio de coche aquí. ¿Usted se haya cambiado? ¿Qué, güey? ¿Está usted ya preparado con la ropa? Perfecto. Mira, usted se puede ir ahí allá a viendo la banana, al Vanilla, tú sabes, mi hermano. Y ahí detrás hay unos cartones. Pues espérese ahí, ¿vale, güey? Que estamos llegando acá. No se preocupe. Detrás del Vanilla, así debajo del puente. Claro, güey, es que ahí es donde podemos hacer mejor las fotos, tú sabes, güey. Perfecto, ándale, cabrón, tírale ya para allá, hombre, que vamos llegando, güey. Ándale, ándale, pa. Ándale, 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 güey. Venga. Venga, ándale ya. Ándale, güey, venga, compadre, allí nos vemos. Vaya pa' ahí, chido, carnal. La concha. Eso es argentino, creo. Qué bien haces de mexicano. Qué bien haces de mexicano, hermano, qué bien. ¿Cómo te lo pasas de bien con mis pilluladas, eh? Madre mía, las pilluladas. Cuidado con la policía, a ver si se puede llevar coche. Este coche es de... ¿Este sí. comprado? No, es rascado. Por eso. Qué bien te lo pasas con las pilluladas, ¿eh? Del TT. Qué bien, ¿eh? Sí, las pilluladas, vaya. ¿No será ese, tú? Ese, que vale. Aquí hay un montón de peña, ¿quién es este? Señor, güey. ¡Ándale, güey! ¡Es usted el señor chino acá! Es correcto, yo soy el chino al chino. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo anda? ¡Ándale, güey! Ven, pues aquí está bien, pues, para hacer las fotos, carnal. Sí, ¿usted ha traído la cámara, güey? Yo he traído cámara, güey, no se preocupe. A ver si podemos hacer fotos. No se preocupe, chido. Mire, acá. Usted, bueno, quiere ir así afeitadito y todo, güey. ¿De acuerdo? Sí, como no usted pasa quiera. Nada. Como usted quiera, como usted quiera. Usted es el artista, güey. Así, no pasa nada. Chido, carnal, pues. Chido. Nosotros no queremos problemas, chido, carnal. A ver dónde que lee, el que pose que lee. Aquí dice el trolo una altita. ¿Dónde decirme? Puedes sentarte. ¿Puedes ponerte aquí con los compis o espérate, a ver, güey. Mira, aquí con mi compa. Aquí, mira. Estírate, ponte. Vale, güey, me parece bien, güey. Chido, carnal, chido. Aquí con mi compi. Chido, carnal, chido. ¿Podría estar fumándote un porro o algo, güey? A ver un momento, a ver si tengo por la que un polo. Jodido de fentanilo, güey. Perfecto, güey. No tener ningún cigarrillo yo. ¿Usted tiene alguno? Vamos a intentar hacer una posición más complicada, güey, ahora, ¿vale? Voy a coger a esta mujer que está fentanilosa, perdida. ¡Salga de ahí!
Salgan de ahí un momento, Wains. Véngase para acá, compadre. Perfecto, Wain. Ya que estaba esta mujer aquí, me sirve. A ver, aquí no me parece. A ver, me parece mejor por aquí, en otro. Aquí, en la caja de cartones. En la caja de cartones, güey. ¿Aquí en la caja de cartones? ¿O dónde? ¿En el calo? ¿Te puedes estirar en el sofá a dormir, güey? Claro, ahí en el sofalico. En el sofalico a dormir, que se vea el carrito y que se vea todo el fondo. Perfecto, güey, apártese, carnal. Así, chido, chido. Chido, carnal, chido. Chido así, carnal. Qué bonito, carnal, qué bonito. Qué bueno que le ha dado. A ver, una onda que quiere él. Qué bonito, carnal. Chido aquí ahora con este colega aquí, chido. A ver, comprarle una botella de whisky, por si quererla ahí para posar con la botella de whisky. ¿Tienes botella de whisky? Claro. Perfecto, pues mira, ponte al lado de este y posa, apóyate en la tienda de campaña o en la caja y sácate la botella de whisky. Ponte aquí, donde estoy yo. Ponte ahí en medio. Y sentado como está él, en plan hecho polvo, ¿sabes? Allí, ¿Dónde estoy yo, güey? Aquí, güey. Sí, porque el otro que está ahí se parece mucho al otro que te has puesto antes. Eso es, güey, eso es. Ahí, siéntete y saque la botellica. Eso es, güey, eso es. No, pero así no, güey, un poco más reventado, güey. Como está él sentado, como está él, ¿sabes? En plan reventado, güey. Saca la botellica, güey, a ver. Saca la botella. Eso así es, güey. Fotón, güey. Qué bien, güey. Fotón, güey. Se ganó los 2000 chavos, güey. ¡Se los ganó! ¡Ándele! $2000, güey. Mira, por aquí, con ese compadre, con este. ¿Con quién? Este. ¡Uy, este está hecho polvo! ¡Este está hecho polvo, güey! ¡Este está muy hecho polvo, güey! No, tú no hace falta que salgas. Con él tengo suficiente, güey, la verdad. La verdad es que tengo suficiente con él, güey. Este está muy jolilo, güey. Pues yo creo que listo la sesión de fotacos, ¿no? Sí, lista. A ver esas mujeres que están ahí, un poco hechas polvo también, que dan pena. Bueno, pero páguele al señor, ándele, güey. Y ya está. Sí, tenga. Mire, señor, le vamos a pagar unos 2000 chavolos. ¿Qué le parece acá poner unas foticos así bien rápidas? Me parece de puta madre, está perfecto. Vas a ser el centenilo oficial. No se preocupe, gracias por esas fotos. Hotel por la oportunidad. Por favor, ¿puedes firmarme acá? ¿Qué le firmó? ¿Se puede firmar aquí una firmilla? Pues claro, tenerlo un bolígrafo. Sí, mire, cógemelo, coge este. Aquí tiene, güey, 2000 trampos. No, usted firme aquí, no se preocupen. Hola, ¿qué tal? Fírmalo. Muchísimas gracias, güey. Caballero. De acuerdo, aquí firmó que no deja de licencia para usar su foto, güey, y hacer un poquito de uso de ella, no se preocupe. Muchas gracias por todo. Gracias por esa foto. Sí, sin problema, no se preocupe. Acá nosotros, aquí somos los mejores fentanilos, no se preocupe. Güey, me se ocurre una cosa, güey. ¿Qué es de bolil? Podría aparecer apaleado, güey. ¿Por qué no le metemos unos puñetazos y le hacemos cuatro fotos apaleado? No, a ver. Siempre sí, güey. Bueno. ¿Por qué no, güey? Tírate al suelo, medio inconsciente, güey. Aquí, pégale y que se caiga aquí redondo, güey. Le hago cuatro fotos. Pero es que si le pegamos, recuerda que se van todos. ¿Se van todos? Claro, va a espantar a la gente. Sí. Joder. Claro, todos están con el centanilo. Están asustados. Bueno, pues nada, No, bueno, es que no se verá que está herido, ¿no? Sí, también. Sí, güey, ¿tú crees? Así. Así, que se tire así. Tírese así, señor. Cuando esté, me avisa. ¿Cómo? Junkie. Mira, mírelo ahora sí. Ahora voy, que se estire, que se hacen cuatro fotos aquí, un momento, güey. Ya,
¡Saltelalo, no! Momento, güey. ¡Güey, te acabas de cargar a ese! Momento, güey, no, aquí, así no. Espérate, güey. Mira el del carro, tú, güey. ¿Está muerto el del carro, güey? Sí, pero vaya, parece que estaba drogado todavía. No lo veo, güey. Dormido, tú. ¿El del carro? No lo veo, a ver si le puedo hacer una foto, güey. Se asustó, güey. Yo tampoco verlo. Se asustó, güey. A ver. ¿Ya haber tomado la foto? Sí, ya está tapada, ya lo puedes levantar. Me quedé sin batería, güey. No puedo hacer más fotos, güey. Este era buenísimo. Mira este, mira este. Mira este, güey. Era buenísimo este, güey. Uy, está jolilísimo. Ese está el perfecto para la foto, güey. Estaba jodido, no tengo batería, güey. Me jodí. Bueno, vámonos, no nos asusten. Volveremos con baterías nuevas. Bueno, ya le pagué. Échamela a la mala. Ya le pagué, güey. Sea feliz. Cuídese mucho, güey. Igualmente, hasta luego. Si quiere alguien que quiera hacerse fotos, sobre todo chica, consígame alguna chica y yo le pago $2,000, ¿vale? Vale. Necesito alguna chica que se quiera hacer fotos aquí, como usted. Joder, pero es que voy a darle miedo a la chica, pero intentar lo malo, yo buscarle una. No entiendo, ¿qué dice? Que darme miedo a la chica a mí. Yo veo una chica y me espanto, me cago en miedo. ¿No te atreves a hablar con chicas? No, dame miedo. Si quiere voltearme a ver una y yo tal cagalo. Pues no entiendo lo que dice. Vale, no se preocupe. Cualquier cosa le llamamos, güey. Leta, que te cae en el día. Adiós, güey. Pablo. A ver, güey. ¿Qué le parece, güey, esta? Está bien. ¿Esta, güey, qué le parece esta? Está bien, las dos de fentanila. ¿Y esta, güey? ¿Y esta qué le parece, güey? Es el mejor. ¿Y esta, güey? ¿Esta qué le parece, güey? La esa junto. Esa tiene el COVID. Y esta, güey, también. Son todas las que hicimos. Bien. Pues a estafar a la people.